Conmemoración nocturna en la isla tailandesa de Phuket, donde budistas, cristianos y musulmanes se han reunido para rezar por los que ya no están. Un año más, cientos de tailandeses e indonesios han rendido homenaje a las víctimas del devastador tsunami de 2004, uno de los mayores desastres naturales de la historia. Cerca de 230.000 personas murieron, también hay miles de personas desaparecidas. Este año, una menos, una adolescente apareció hace unos días cuando su familia ya la había dado por muerta. El terremoto de 9,1 grados arrasó las costas de una docena de países del Océano Índico. 7 años después, se vuelve a iluminar el recuerdo de los que ya no están.